Señor, abre mis labios. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Todos los pueblos te alaben. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud, y gobierna las naciones de la tierra. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Aceptará los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor.
culpa la sí, pecador me consiguió mi madre. Me gusta un corazón sincero, y en mi interior te inculcas a mi lluvia. Rocíame con el fuego, te daré brillo, lávame, te daré más blanco que la nieve. Señor, triunfará y se gloriará. A este rey de mi padre. Es verdad que eres Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual. Se van avergonzados los fabricantes de mientras el Señor salva a Israel con una salvación perpetual, para que no se avergüence ni se sonroje nunca jamás. Así dice el Señor, creador del cielo, que es Dios, el modelo la tierra. Fabricó y la abrazó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor, no hay otro. No te amé a escondidas en un país tenebroso. Sentencia y declara lo que es tu.
Entrad en la presencia del Señor. Con aclamaciones. Alabad al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es No salga de vuestra boca palabra desedificante, sino la que sirva para la necesaria edificación, comunicando la gracia a los oyentes. Y no provoquéis más al Santo Espíritu de Dios, con el cual fuisteis marcados para el día de la redención. Desterrad de entre vosotros todo exacerbamiento, animosidad, ira, pendencia, insulto y toda clase de maldad. Sed, por el contrario, bondadosos y compasivos unos con otros y perdonaos mutuamente, como también Dios os ha perdonado en Cristo. Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando las fuerzas de salvación que ha
Adoremos a Cristo que salvó al mundo con su cruz y supliquémosle diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, cuya claridad es nuestro sol y nuestro día, haz que desde el amanecer desaparezca de nosotros todo sentimiento malo. Señor, ten misericordia de nosotros. Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras y obras, a fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos. Señor, ten misericordia de nosotros. Aparta de nuestros pecados tu vista y borra en nosotros toda culpa. Señor, ten misericordia de nosotros. Por tu cruz y resurrección, llénanos del gozo del Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nosotros. Ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios misericordioso, que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de tu palabra, acreciente en nosotros la fe que tú mismo nos has dado, que ninguna tentación pueda nunca destruir el ardor de la fe y de la caridad que tu gracia ha encendido en nuestro espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve, oh Reina.
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanas, hermanos, sean bienvenidos a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, nuestra buena madre. Recibimos con mucha alegría a nuestros hermanos y hermanas peregrinos de la Escuela Cristóbal Colón. Damos la bienvenida a todo el personal docente, maestros, maestras, personal directivo y a todos los niños, a todos los alumnos, muchachos, niños, adolescentes, sean bienvenidos a esta casita de nuestra madre. El coro de infantes se fundó el 12 de diciembre de 1776, época en que don Alonso Núñez de Haro y Peralta era arzobispo y virrey de México, y monseñor José Félix Colorado, abad de la Basílica. De ahí que a los infantes se les llamara y ahora, de vez en cuando y de manera afectuosa, los coloraditos. En el año de 1948, el abad de la Basílica, monseñor Feliciano Cortés y Mora, solicitó al hermano Antonio María Lozano, entonces asistente del superior general de los hermanos de las escuelas cristianas, hermanos lasallistas, que tomaran la dirección del coro de infantes. Los hermanos recibieron con agrado la solicitud, toda vez que se trataba de servir directamente a la Madre de Dios en la advocación de Guadalupe, y a la vez cumplir con la misión que como instituto se tiene, la formación humana y cristiana de la niñez y juventud. Se inició la labor educativa el 2 de febrero de 1949, 69 años ya. Hace 50 años, la sección secundaria está en las instalaciones de Ticomán. Y hoy, 9 de febrero, es la fiesta de San Miguel Febres Cordero, hermano lasallista, cuya misión fue preparar con gran dedicación y amor a los niños para su primera comunión, y por ello es el patrono de los catequistas. De esta manera, pues, recibimos a todo este colegio que tanto bien ha hecho en la educación a través de todos estos comunicadores para la enseñanza de la niñez y de la juventud. Bajo el amparo, desde luego, de Santa María de Guadalupe, y como ya escuchamos, pues a este colegio han pertenecido los infantes que día a día dan gloria a Dios a través del canto, como pues aquí los tenemos fielmente todos los días. Bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe, nos disponemos a la celebración de estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad de nosotros.
recordamos a nuestro muy querido San Juan Diego. Oremos. Dios nuestro, que por medio del bienaventurado Juan Diego manifestaste a tu pueblo el amor de la Santísima Virgen María, concédenos por su intercesión que, obedientes a las recomendaciones de nuestra Madre de Guadalupe, podamos cumplir siempre tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, Jeroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se encontró por el camino al profeta Ahías de Silo, que llevaba puesto un manto nuevo. Estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó su manto, lo rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: «Toma 10 pedazos, pues el Señor, Dios de Israel, te manda decir: Voy a desgarrar el reino de Salomón. A ti te daré 10 tribus y a Salomón solamente le dejaré una, en consideración a David, mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel». Y desde entonces hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. Palabra de Dios. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. No tendrás otro Dios fuera de mí, no adorarás a dioses extranjeros, pues yo el Señor soy el Dios tuyo, el que te sacó de Egipto tu destierro. Caprichos y los dejé vivir como quisiesen. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel con mis mandatos. Yo al punto humillaría a sus enemigos y sentaría mi mano sus contrarios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusieran las manos. Él lo apartó a un lado de la gente. Le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Queridos maestros y maestras, alumnos y alumnas de la Escuela Cristóbal Colón, hermanos todos, la lectura del Evangelio que acabamos de escuchar presenta a Jesús frente a un sordo tartamudo que le han llevado para que lo cure. Bastaría una palabra pronunciada por el Señor Jesús para curarlo, para sanarlo, como en otros casos hacía las curaciones, los milagros. Pero sin duda alguna, por ser sordo, tartamudo, hacían falta gestos. Gestos para darle a entender a este sordo tartamudo lo que Jesús quería hacer. Por eso le toca los oídos y la lengua con saliva para decirle de esta manera que quiere curarlo de su mal. Probablemente este hombre no podría entenderlo de otra manera, así como hoy. ¿Cuántos papás, abuelitos, abuelitas quieren indicar con ese gesto a los niños chiquitos, pequeños, que se les cura una herida, un raspón, cuando se han caído le ponen salivita y dicen que ya todo pasó? Así, quizás quiso darle a entender a este sordo tartamudo Cristo el Señor. Por eso realiza todos estos gestos. En las relaciones humanas nos sorprende a todos la incomunicación, a pesar de vivir la era de las comunicaciones de muchas formas y maneras. A veces el ser humano se niega a escuchar
se niega a comprender, se niega incluso a hablar. Y no porque sea sordo tartamudo, es la sordera y el mutismo grave al mismo tiempo, dañando y dañándose. Porque las heridas más graves de mucha gente tienen que ver con las relaciones con los demás y con el mundo. Algo semejante ocurre con el rey Salomón en la primera lectura. Se transforma en un ser incomunicado en relación con Dios y con los demás. No escuchó a Dios ni observó sus mandamientos. Y por su incomunicación viene entonces la división del reino de Israel, la incertidumbre y la desventura, viene el odio y la discordia. Así pues, ya que la sordera impide oír, simboliza también la dureza del corazón de los hombres y de las mujeres, insensibles a las amonestaciones, a las llamadas que Dios nos hace de muchas maneras, de muchas formas, particularmente a través de su palabra, la palabra de Dios, la palabra divina, que muchas veces, pues, o no queremos, no nos gusta, nos hacemos sordos, no escuchamos. Y dice muy bien la sabiduría popular: no hay peor sordo que el que no quiera oír. Y hablando de esto, de la sordera y del mutismo, ustedes, sin duda alguna, la gran mayoría de todos nosotros, de todos ustedes, han asistido al bautismo de alguno de sus hijos, ha sido padrino, ha sido usted el que ha sido bautizado ya grandecito, pues han asistido a una celebración del bautismo. Hay un momento en la celebración en que se repiten las mismas palabras, los mismos gestos de Jesús sobre cada bautizando. Esto que hizo con el sordo tartamudo, el sacerdote le dice al que está bautizando, al niño, al adulto: el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe para la alabanza de Dios Padre. Y de esta manera, oídos y lengua quedan abiertos para oír y proclamar la palabra de Dios. Así toca los oídos, la boca, el sacerdote. Pero el bautismo, hermanas y hermanos, como los demás sacramentos, no son ritos mágicos que liberan de una vez para siempre de todo esfuerzo personal. Y por eso, muchos oídos abiertos en el bautismo quedan muy pronto tapados a toda sugerencia del Espíritu Santo y se abren fácilmente a voces de diversos ídolos. Porque saber oír es condición para el diálogo entre los hombres y sobre todo con Dios. Necesitamos que Cristo, el Señor, verdaderamente, para que Él nos toque la lengua, los oídos, los ojos, todo el cuerpo, sin duda alguna, para que se nos suelten las trabas de la lengua, se nos quiten los tapones de los oídos que impiden las palabras de amor, de perdón hacia los demás, que no nos importan, que no nos interesan, ni vemos ni oímos si tienen necesidad de nosotros, ignorándolos y justificándonos, en el fondo diciendo que no hacemos nada malo. Hermanas, hermanos, aprendamos de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, presente aquí en esta su casita sagrada, su templecito, y que desde hace 486 años, por la providencia amorosa del Padre Celestial, nos habló, nos oye, nos ve
y no se escucha. Y así nos dice ella a través del humilde San Juan Diego, porque al pedirle que se le construya la casita, el templecito sagrado, le dice, porque ahí quiero escuchar su llanto, su tristeza, para curarlos, para remediar todas sus penas, sus dolores. Así, ella está escuchando siempre. ¿Y por qué? Pues porque nos ama, solamente por eso. Y comprobadísimo lo tenemos todos por los innumerables favores recibidos de Dios por su intercesión valiosísima, pues todo lo hace bien ella, a ejemplo de su divino Hijo Jesucristo, el Señor, el verdaderísimo Dios por quien se vive, y que la gente se quedó admirada y decía de Jesús ante la curación milagrosa del sordo tartamudo, decía, todo lo hace bien. Pues ella también, todo lo hace bien. Y por eso, preguntémonos, ¿quiere usted, quieres tú, oír y escuchar a tu hermano necesitado? ¿Quieres escucharlo? Que necesita de muchas cosas, necesita tantas cosas en su vida personal, en su vida de familia, en su vida laboral, en su vida de compañerismo en el trabajo, para hacerle todo el bien posible mientras Dios te permita vivir. ¿Quieres hacerlo? Pues entonces diría, animémonos. Jesús quiere que lo hagamos, que lo hagamos en nuestra casa, que lo hagamos en el trabajo, que lo hagamos en la escuela, porque donde sea, Dios quiere que estemos atentos, que escuchemos a los demás y no solamente hacerles daño o mal, y sobre todo, muchachos, niños, o hacerle bullying a sus compañeros o estar siempre dañándolos. Eso no quiere el Señor. Hay que escucharlos para hacerles el bien y nunca escuchar para hacer el mal. Ahí sí hay que taparse los oídos, ahí hay que cerrarlos. Para esto Dios no nos ha dado ni las palabras ni los oídos para dañar a los demás. Por eso atendamos y pidámosle a nuestra Madre la Virgen de Guadalupe nos concede esta gracia a todos de oír y escuchar por el amor a los necesitados, de tener bien abiertos los oídos para escuchar y los labios para hablar, para escuchar tanto a Dios como a los hermanos, sin hacernos sordos ni a la palabra de Dios ni a la comunicación con los demás, con el prójimo, el más cerquita a ti, el que está a tu lado, tu compañero de colegio, tu compañera de colegio, tu compañero de docencia, tu hijo, tu hija, quien está a su lado, ese es el próximo, pero hay que escucharlo y hay que verlo. Que el Señor, por intercesión de la Virgen de Guadalupe, nos conceda esa gracia y siempre el Señor estará contento con todos y con nosotros. Que así sea. Hermanas, hermanos, dirijamos a Dios Todopoderoso nuestra oración confiada, respondiendo a cada petición diciendo, Padre bueno, escúchanos. Te damos gracias, Señor, por tu Iglesia, de la que todos formamos parte, y te pedimos por el Papa Francisco, por nuestros pastores y sacerdotes de nuestra Iglesia. Concédeles el don de tu Espíritu para que crezcan siempre en fidelidad y encuentren en ti la fuerza necesaria para llevar a cabo su misión. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Te damos gracias, Señor,
por el don de tu paz y tu deseo, que todos sean uno, y te pedimos que se haga realidad en nuestro mundo de hoy, azotado por las guerras, la violencia y la injusticia. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Te damos gracias, Señor, por la familia de la Escuela Cristóbal Colón, hermanos, profesores, personal de administración y servicios, padres, alumnos y exalumnos. Te pedimos nos hagas pertenecer unidos a ti para dar fruto y ser constructores de tu reino, continuando la obra de San Juan Bautista de la Salle. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Te damos gracias, Señor, por la obra que tú creaste por medio de San Juan Bautista de la Salle, y te pedimos por todos los que en estos 50 años han colaborado en la vida de la Escuela Cristóbal Colón, para que reciban de tu mano el 100 por 1, como un día prometiste. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Te damos gracias, Señor, porque eres el Dios de la vida, y te pedimos por los que tuvieron contacto con nuestra escuela y hoy ya nos han dejado, hermanos, sacerdotes, padres y madres de familia, alumnos y exalumnas, bienhechores y amigos, todos los que ya se encuentran gozando de tu rostro y tu presencia. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Imploramos, Señor, tu clemencia y te pedimos que escuches bondadosamente las súplicas que te hemos presentado. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro, que el sacrificio que vamos a ofrecerte en memoria de tu siervo San Juan Diego sea agradable en tu presencia como la ofrenda de su humilde y sencilla fe para alabanza y gloria de tu nombre y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego, San Miguel Febres Cordero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque siempre el Padre Celestial nos escucha, por eso nos dirigimos a Él con mucha fe, pidiéndole el pan de cada día, como Jesús nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. A nuestros hermanos de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, les suplicamos permitan el paso a las personas que han participado en esta misa de nueve. Suplicamos que ustedes participen juntamente con su obispo en la comunión de su misa. Gracias. Oremos. Padre celestial,
Te damos gracias por este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que hemos celebrado. Concédenos por intercesión de San Juan Diego, que bajo la protección de la Virgen María nos mantengamos siempre unidos en una fe sincera y en una ardiente caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Muchas felicidades, maestros, alumnos, niños, infantes, sobre todo por este gran servicio que prestan a México y sobre todo en la educación cristiana. Muchas felicidades y por eso les damos un aplauso. Que pasen todos buenos días.